Eta ongi etorri guztioi. Quiero comenzar dando las gracias a Teresa de Innovasque y a Innovasque por invitarme a moderar este debate tan interesante que lleva el título Son las personas. Bienvenidos a esta primera conferencia de este Global Innovation Day que lleva por título Son las personas y que es la primera de un ciclo de 6 conferencias que van a tener lugar hoy, este día tan especial, gran cita de la innovación vasca. Queremos convertir a Euskadi y a nuestras empresas en un referente europeo en materia de innovación. Y después de este día estoy segura de que ganaremos aún más impulso y estaremos un poquito más cerca de conseguirlo. Vamos a adquirir herramientas nuevas que nos van a permitir hacerlo. Las personas sin duda son la palanca, son el agente clave de la innovación. Son las personas las que hacen la innovación, las que la motivan y las que se benefician de sus resultados. Nuestro mundo se enfrenta a retos muy difíciles, cada vez más complejos, y sin duda necesita cambios. Debemos acelerar estos cambios si queremos avanzar hacia una sociedad mejor, más próspera. Las personas, y nadie y nada más que las personas, son las que pueden idear y realizar estos cambios, superando ataduras y lastres y barreras a la innovación como la tradición, las costumbres, la inercia, lo establecido, los procedimientos, los estereotipos, en definitiva, todas estas barreras al cambio a las que nos enfrentamos. Hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros con la presencia de 4 personas ejemplo de innovación. Ellos son protagonistas de la innovación. Es un honor que nos acompañen, nos transmiten sus ideas, sus experiencias, sus conocimientos en este campo. Nos den a conocer sus respectivos proyectos y, ¿por qué no?, espero que también nos contagien un poquito su energía y su pasión por todo lo que hacen. Son 4 pioneros en sus campos de actuación respectivos y llevan el éxito en su ADN. Son personas abiertas, positivas, transparentes. Por lo que he podido leer de su trayectoria profesional y vital, son personas excelentes, orientadas a la acción, que huyen del hablar por hablar. Es decir, creo que nos van a transmitir herramientas muy útiles hoy. Todos van a hablarnos de procesos de transformación para conseguir mejores resultados en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones y de forma sostenible en el tiempo. En definitiva, van a hablarnos de la innovación como un elemento estratégico para el progreso. Nos van a compartir sus distintas formas de hacer y entender la innovación. Hoy tenemos muchos profesionales presentes, entre los que me incluyo, que seguro estamos deseando escuchar sus ideas, aprender y reflexionar con ellos sobre líderes catalizadores, sobre economía colaborativa, sobre talento y poder personal y sobre cultura de la innovación, sus requisitos y sus elementos. Quiero recordaros que va a haber un tiempo para sus ponencias y a continuación tenemos un turno de preguntas en el que vamos a poder debatir sobre todo lo que nos expongan. Tendremos 15 minutos para debatir. Y sin más dilación quiero entrar a presentaros a nuestros excelentes ponentes de hoy. La primera de ellos es Josie Gibson. Tenemos, Josie, welcome to the Basque Country. It's a great pleasure to have you with us today and we are confident that we are going to learn a lot from you. Josie es ex periodista, ha mostrado interés desde hace mucho tiempo por el liderazgo, el futuro del trabajo, las redes y las nuevas tendencias. Ha ocupado altos cargos en diferentes industrias y tiene experiencia en todos los sectores de actividad. Como persona emprendedora e innovadora que es, Josie fundó, junto a otras personas, el primer índice de liderazgo de Australia y fundó y creó varias empresas de éxito, que incluyen una membresía de directores financieros, iniciativas para altas ejecutivas, un servicio de acceso a, de innovación, asesoría de innovación, disculpad, y una iniciativa de innovación colaborativa. De igual modo, ha entrenado y asesorado a numerosos altos ejecutivos en Australia, Nueva Zelanda y Asia. Actualmente, Josie es cofundadora de Catalyst Network, su última iniciativa que identifica y apoya a los líderes catalizadores que impulsan una transformación a gran escala. ¿Qué hace falta para liderar la transformación? Josie va a darnos todas las respuestas. También tenemos con nosotros hoy a Albert Cañigeral. Albert es un consultor independiente de negocios digitales y startups. Durante los últimos 6 años se ha especializado en consumo colaborativo como conector de WeShare en España y Latinoamérica. Albert es ingeniero multimedia, fascinado por la aplicación de los modelos disruptivos de Internet fuera de la red. En 2011 fundó consumocolaborativo.com
y desde entonces ha sido referente en España del movimiento de economía colaborativa, así como puente de la plataforma WISER para España y Latinoamérica. Además de dar clases, conferencias, escribir acerca del gran impacto de modelos de negocio en la nueva era colaborativa, Albert también es consultor para startups, empresas, administraciones, para su estrategia de adaptación a la revolución colaborativa, como él le llama. Albert, sin duda, es un pionero de la economía colaborativa y nos va a responder sobre cuáles son las iniciativas más relevantes en esta materia de la economía colaborativa y cuáles son los retos que se plantean para que de veras encaje de una vez por todas en nuestra sociedad. Además, tengo que agradecerle su presencia hoy porque es su cumpleaños, Albert. ¡Sorionak! También es un honor contar con la presencia de Pilar Jericó, que, bueno, no sé cómo empezar para presentarle porque tiene un currículum impresionante. Bueno, es presidenta de la consultora BIAP, que ella define como un equipazo. Conferenciante, escritora de éxito, tiene numerosos bestsellers, tiene un blog de muchísimo éxito en internet, en el País Semanal, es colaboradora de Radio Nacional, es profesora de varios másters, posgrados, en fin, colabora con ESADE, con el Instituto de Empresa. Tiene numerosos premios por su trabajo, incluyendo, me ha llamado mucho la atención, la medalla al mérito policial por tu colaboración con los cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de liderazgo. En fin, Pilar es una gran experta en talento y en liderazgo personal. Entonces, nos va a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos superar nuestros miedos para implantar un proyecto innovador? Estoy segura de que va a ser muy, muy, muy interesante su ponencia. Y finalmente contamos hoy con la presencia de Fran Chuan, ingeniero, fascinado por el potencial latente en las actitudes humanas, apasionado de la innovación, socio fundador de Dicere, consultora especializada en innovación y en las personas. Es miembro de diversos consejos asesores, de diversas empresas, colaborador del Babson College de Boston, colaborador de distintas empresas también, escuelas de negocios como IES, ESADE, y coautor del libro Innovación 2.0. Su experiencia profesional se concreta en más de 25 años desarrollando su labor en entornos tecnológicos, liderando equipos de alto rendimiento en compañías como el Grupo Pirenés, Grupo Perselman, etc. En fin, una persona experta en innovación que nos va a hablar del índice de la cultura de innovación en 2015. Y nos va a responder sobre cuáles son los requisitos y elementos necesarios para implantar una verdadera cultura de innovación. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros y podemos empezar con la presentación de Rosie. Adelante. Buenos días and good morning. Thank you to Inna Busk for the opportunity to be here with you today. It's truly a great honour to be in a region that has such a long and proud history of innovation, which I think is a critical success factor in innovation leadership. So I'm going to talk for the next 15 minutes about leadership. As I said, a critical success factor in any sort of innovation. There are a lot of myths about leadership, though, and one of the biggest is that every leader is a potential change agent, and in the right circumstances, they'll do what needs to be done, they'll step up, and they'll make a difference. I really wish that were the case, but there's mounting evidence that that's not so. So who are the leaders, and where are they, the leaders who are able to take us through these very disruptive but exciting times? Let's take a look. Many of you will recognize this man. He's a knight, a priest, a theologian, the founder of the Society of Jesus, better known as the Jesuits. His influence is still being felt today, not only here in Spain, but around the world through the work of the Jesuits. So fast forward 5 centuries to Sydney, Australia, and this rather attractive young woman, Maria Atkinson. Maria has won global recognition for her pioneering work in mainstreaming sustainability as a core business issue. When she was global head of sustainability for a major property development company,
with a footprint right across the Asia Pacific. As well as her day job, Maria co-founded the Green Building Council and was instrumental in many reforms that actually changed the face of her industry, not just in Australia, but around the world. So what do Ignatius of Loyola and Maria Atkinson have in common? Well, we would say that they're both catalysts, a very rare breed of transformative and visionary leader. Something else that they probably have in common is very deep resilience and perseverance, because let me tell you, it's not easy being this type of leader, particularly at these times. Catalysts, we know, have immense potential as transformers, but the irony is that quite often where they're operating, that potential is never realised. Typically, catalysts, in our experience, are overlooked by executive search firms, by recruitment agencies. Within large organisations, they're passed over for leadership development opportunities. They may not even make the high potential talent pool. It's not uncommon in large organisations, in our experience, for them to be sidelined. They are mavericks. They're ignored. Often, they're ridiculed for some of their ideas. And in large organisations particularly that are grappling with huge turbulence and complex issues, quite often they're a lone and lonely voice with a very different perspective. But the reality is that we need them now more than ever, because we're going through, as a global community, a major inflection point. And I'm sure that that was part of the opening address. We need catalysts more than ever to help us through this transition. And as you know, being in this room and being part of the innovation industry, that transition is not pretty. Far-reaching global trends are converging, and the rate of disruption and change has never been higher. Many of you will know John Hagel, who heads Deloitte's Centre for the Edge. He's called it the big shift. Many people talk about the new normal. What we know is that the rate of disruption and change has never been higher, and many leaders and organisations are actually struggling to keep up. So it's never been more important than ever to have in the right people in the positions of power and influence. Unfortunately, the evidence is starting to tell us that we don't. And don't take my word for it. When you have people right at the top of the pyramid, and in this case I'm talking about the World Economic Forum and the people that the World Economic Forum calls thought leaders, they've acknowledged that we actually have a global leadership crisis. But don't count on the leadership industry to pull us out of this. The leadership development industry is actually part of the problem. And we're talking about a very profitable industry here. And look, hands up, I've been part of it. McKinsey estimates that in the US alone, companies spend something like $14 billion a year on leadership development. The problem is that it continues to turn out leaders that don't have the capability or the mindsets to cope with the sort of world that we live in now, the turbulence, the complexity, the ambiguity. So with this disconnect, we're confronted with a range of worsening symptoms. And I'm sure many of these will be very familiar to you in this room. Let's just talk about three. Engagement. The global company Gallup conducts an annual survey of employee engagement around the world in most economies. And in its most recent survey, looking at the US alone, only 30% of workers in the US are engaged in their jobs, which means that 70% of workers are either disengaged or actively disengaged. So this has massive implications for enterprise productivity and motivation. Trust. The Edelman Trust Barometer, in its latest annual survey, says that our trust in institutions is at an all-time low.
And part and the third area, which I'm sure you're very and painfully familiar, is job creation and job destruction as a part of this disruption. I was looking at a blog post by a well-known innovation blogger, Tim Castell, who was based at the University of Queensland in Australia. He just looked at a period of 12 days in May and listed some of the jobs that have been shed over 12 days in May. US Steel, more layoffs. That's 9,000 jobs gone so far for the year. Siemens, one of the world's biggest private employers, announced another 4,500 jobs gone, which is 12,000 for the year. Dow Chemical, GM Holden, the list goes on and on. Just in 12 days, 15,000 jobs were gone from these major companies. The OECD has warned that G20 nations will face a jobs deficit until 2018, unless we find different ways to spur growth and think differently. The problem is that we can't count on the current crop of leaders to get us through. The research tells us that most of those in formal leadership positions today are actually failing at the job. Not only are they risk averse, and I'm sure you know some of these, they miss promising opportunities, they sidestep emerging opportunities, they continue to destroy value by insisting on applying old linear thinking to very new, very complex problems and hoping that it will work. And I know a lot of these leaders, and they're good people. They're doing the best that they can, but the problem is that they've been trained to lead in a world that no longer exists. But fortunately for us, and I'm an optimist, there is this small but significant group of leaders with a transformative mindset and capabilities that we can actually identify, develop, and tap. So industrial era leaders tend to trade on logic and rationality, systems and processes, all great, but they tend to discount anything that they don't understand or that doesn't fit with their particular worldview. The trouble is that the list of things that we don't know and that we can't possibly predict is getting longer and longer every day. The people that we call catalysts, on the other hand, have an intuitive understanding of the system. They see the connections, the interdependencies. And they do understand the futility of applying simplistic solutions to very complex issues and expecting it to work. Catalysts are a truly rare breed. They sense patterns, they're weak signals way before anybody else. So from an innovation perspective, these are extremely valuable individuals as peers, as collaborators, but most importantly, when they're in leadership roles where they're able to create the settings so that you guys can actually do the good work that you want to do. They instinctively know that knowledge no longer sits with individuals, it sits within the network. So they're natural collaborators, they tend to cross boundaries, they gravitate towards the right people, they tend not to let rules and constraints stop them from doing things, which makes them an interesting management challenge. So to realise this immense potential, they take very different handling. So we've made it our quest to find and develop and support as many catalysts as we can. As the late Steve Jobs of Apple said, they connect the dots. And again, I'm sure you know people like that. So catalysts connect the dots. They get to work. They're highly adaptive, highly productive, highly inventive. They actively seek out very different viewpoints, sometimes completely counter to their own, and they don't try to fit them into what they know. They're very deep listeners, so they're quite okay with not knowing. Steve Jobs was a catalyst, in our opinion, like the internet founder Tim Berners-Lee. And Al Gore, the man that everybody said was most well qualified to be president, but didn't make it. So when Al Gore lost that election in the year 2000,
He probably had no idea at that point that he would go on to catalyze a worldwide campaign for action on climate change. And that's the thing about catalysts. They're able to hold very deep, very big aspirations, but their vision tends to unfold in small emergent steps, which gives them this amazing power to pivot and adapt and incorporate new information, new circumstances. So if you look at somebody like the founder of the Grameen Bank, Muhammad Yunus, I bet he didn't start out wanting to win a Nobel Prize. Well, maybe he did, but, you know, intending to win a Nobel Prize or invent microfinance. He started when and where he could. He was with 43 villagers and he decided at that point to loan them what he had in his pocket, which was a total of $27. And the rest is history. So aside from somebody like Al Gore, most of these people weren't famous when they started out. And let's face it, not everybody wants to change the world. And we know that right now, around the world, there are catalysts everywhere working to improve their schools, their communities, their businesses, their industries, their sectors. So individual catalysts are able to achieve incredible things. I've seen it. I know many of them. But it's when you connect a group of catalysts that the magic absolutely happens. And we're actually doing just that in my home state in Australia, South Australia. South Australia, like Spain, is going through very, very tough economic times with the decline of traditional manufacturing, the highest youth unemployment in the nation, and what I would call a general loss of direction and loss of hope. So we're working with a group of senior catalysts we've assembled outside formal structures, power structures, to actually create a new future together. So it's very early days, it's very organic and emergent work, but the commitment is there to actually accelerate the state's transition to a new way of living and working together. So we know how to find this rare breed of leader, and we made the decision 18 months ago to create a community of catalysts, to remove the isolation, connect them with like-minded souls, and help them work with each other on truly complex issues. And that community in our part of the world is growing. We also work with a small number of large organisations to find their internal catalysts because they're coming to understand that this is an incredible competitive advantage. One thing we do know about catalysts is that they live with paradox quite easily. They're quite, they're not afraid to say what needs to be said, to do what needs to be done, however unorthodox that might seem at the time. And an outstanding example of this was Nelson Mandela in 1995. So it was the early days of the post-apartheid era. Nelson Mandela had arrived at the rugby stadium for the Rugby World Cup final in Johannesburg, wearing, of all things, the Springboks jersey. And for those of you who know South Africa, this was a hated symbol of oppression by whites during the apartheid era. So when Mandela took the stage, he immediately raised his hand in the black ANC salute. So by bringing those two things together, he sent this incredibly powerful message of reconciliation to a nation that really needed it at that particular time. So did Nelson Mandela know that this would work? Who knows? We'll never know. But he clearly believed that it was worth the risk, and what he demonstrated was something that we see time and again with catalysts, very deep, very real courage. So I'm optimistic about what's ahead, for all that I've said. I've already had the opportunity to meet some catalysts in Bilbao, so I can see that there's a global movement. But as we navigate through these turbulent times, we actually need to very quickly identify and work with people like the Mandelas, and find more catalysts. So thank you very much for listening and for the generous invitation to join you here today and talk about our work. We're very passionate about it. And if you feel that I've been talking about you or if you know any catalysts, we absolutely want to hear from you. So please enjoy the rest of the program and gracias. Thank you.
Thank you, Yossi, for sharing your interesting ideas with us. I am confident that you're going to find many catalysts in Bilbao, which is the best city in the world, so you are going to find many here. Ok, y sin más dilación, porque vamos un poco justos de tiempo, voy a dar la palabra a Albert. Adelante, Albert. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿El micro funciona? Sí, ahora sí. Pues bueno, primero muchas gracias. Es un honor y un placer poder estar aquí. Además, un buen regalo de cumpleaños, como se ha comentado, poder estar explicando mis ideas o lo que estoy viviendo y observando del mundo. Lo que os quiero hablar es de no tanto de mí ni lo que hago yo, sino lo que está haciendo la gente, ¿no? Hablamos de las personas, son los protagonistas. Pues hablar un poco de lo que está haciendo la gente y hablamos nosotros de este concepto que iré repitiendo del ciudadano productor. Y bueno, yo creo que estamos aquí todos y vemos que algo interesante está pasando. Vemos muchas señales, muchas cositas que nos indican que algo interesante está pasando y que hay mucha innovación. También esta mañana en Negociación se ha dicho que la innovación no tiene por qué ser aburrida y el primer ejemplo que he llevado, yo creo que un poco pronto por la mañana, pero hablar un poco de cerveza, que la innovación también viene por ahí, ¿no? Es decir, hace 10 años atrás, si íbamos a tomar algo, casi solo podíamos pensar en estas grandes marcas industriales de cerveza, que eran grandes, bueno, esto muy centralizado, muy industrial, a gran escala, a menudo multinacionales. Ahora, si vamos a tomar algo, pues evidentemente hay mucha gente que hace su cerveza en casa o que tiene pequeñas operaciones a nivel local o a nivel regional. Por tanto, hemos pasado de una escala de producción industrial a una escala donde es posible producir nuestros propios, en este caso cerveza, a pequeña escala. Tenemos la información, las comunidades, la tecnología que nos permite hacer esto. Yo creo que es un ejemplo. ¿Quién ha tomado cerveza hecha que no sea industrial? A ver, así. Bueno, tenéis experiencia directa de este tipo de innovación. Pues la pregunta es, ¿este tipo de innovación dónde más se puede aplicar? ¿Qué más está ocurriendo? ¿Qué otras partes del mundo podemos ser microproductores, ¿no? Somos microproductores de cerveza, podemos ser microproductores de muchas cosas. Y este cambio de escala industrial a pequeña escala realmente está generando mucha disrupción. ¿Qué estamos viendo nosotros? Por ejemplo, todo el tema del coche. Si nos desplazamos de un punto A a un punto B, en plataformas como BlaBlaCar podemos encontrar gente que tiene asientos vacíos y donde podemos compartir ese trayecto y esos gastos, ¿no? Por tanto, esa persona se convierte en un microautobús, en un microtren. Pasamos de la escala industrial a una pequeña escala. Esto es la empresa más grande de carpooling, se llama, a nivel europeo. Son 20 millones de usuarios ya registrados y unos 2 millones de personas al mes, ¿vale? Y funciona muy bien. Aquí en España es uno de los países donde está funcionando también muy bien. Otro tipo de microproducción que estamos viendo funcionar muy bien es el alquiler de coches entre personas. Yo, por ejemplo, mañana me tengo que ir a Vergara y esta tarde he alquilado un coche, una señora se llama Aurora, de aquí, que no la conozco aún, que la encontré esta tarde, porque a través de esta plataforma he conseguido que me alquile su coche durante un día y medio. Por tanto, se ha convertido en mi microagencia de alquiler de coches. Le voy a través de la plataforma, con unos seguros, con unos contratos, todo correcto, y mañana voy a tener mi coche para irme a dar unas charlas también en el municipio de Vergara. Y eso está funcionando, como veis, pues también no solo aquí, sino en toda España, y hay empresas similares en otros países. Otro tipo de microproducción es vender aquello que tenemos a nuestros vecinos. Wallapop es probablemente una de las empresas más conocidas en este ámbito, una aplicación que lleva un año y medio, un poquito más, con más de 7 millones de descargas, siendo líder tanto en iPhone como en Android en su categoría, y que ha conseguido mucha inversión recientemente y están transaccionando los millones de usuarios que hay, unos 20 millones de euros al mes, según noticias publicadas. Son muchos microproductores, mucha gente que va vendiendo a sus vecinos. Yo, por ejemplo, vendí una cámara de fotos de mi padre a través de eso que no usaba. Por tanto, me convertí en un microvendedor de cámaras de fotos para un vecino de Barcelona. Lo mismo ocurre con todo el tema del crowdfunding. Si nos convertimos en pequeños bancos, en pequeños financiadores de gente que tiene proyectos interesantes, que puede que a través de la maquinaria industrial no llegue a conseguir financiación, pero si nos ponemos de acuerdo unos cuantos, podemos llegar a financiar esos proyectos. Kickstarter es la plataforma americana pionera y más conocida en este ámbito. Hay muchas aquí en España.
Y aquí también en el País Vasco, por ejemplo, goteo es muy presente. El año pasado se movieron 16.000 millones, que se dice rápido, en este tipo de plataformas alrededor del mundo. Y probablemente el ejemplo que os venía a la cabeza a muchos de vosotros, de los más conocidos, es ser un microalojador, conseguir una habitación en tu casa o bien tu casa entera, si no estás, conseguir que alguien venga a dormir a tu casa. Es el caso de la empresa americana que se llama Airbnb, que está presente pues, en casi todo el mundo, 192 países, no me acuerdo mal, 34.000 ciudades, y una cifra espectacular que salió publicada antes de ayer, creo, en una conferencia en Chicago, esperan tener 800.000 personas cada noche, hace un año por el Mundial de Río de Janeiro, movían alrededor del mismo volumen cada mes. En 12 meses han multiplicado por 12 su volumen de viajeros, están alojando o esperan alojar este verano 800.000 personas alrededor del mundo. Tiene unos 24.000 alojamientos en toda España en estos momentos, por tanto realmente estamos hablando de algo muy muy grande. Esto también para verlo gráficamente es la evolución que ha tenido París, esto es el río Sena, en París, y esto es en 2008 cuando esto empezaba, 2008 tampoco hace tanto, era la gente que estaba alojando que tenía alojamientos en la plataforma de Airbnb. Veréis que esto va evolucionando y cuanto más blanco, más alojamientos hay en esa zona, ¿no? En 2010 la cosa ya se disparó bastante y en 2012 aún mucho más. El de 2014 no lo tengo, pero podéis imaginar que estaría todo bastante blanco. De hecho, París es la ciudad donde tiene más actividad Airbnb. Como os comentaba, yo creo que todo esto, esta suma de cosas, este conjunto de actividades que está llevando la gente, como decimos, los protagonistas son las personas en este caso, pues está pasando algo interesante. Y me gusta mucho cómo lo resume este señor, se llama Jeremy Heyman, os recomiendo mucho su charla TED y un artículo que tiene en Harvard Business Review de Understanding New Power, comprendiendo el nuevo poder. Este nuevo poder es pues, esta conexión entre la coordinación entre iguales y la participación masiva en este tipo de plataformas, esta coordinación para ejercer este tipo de cambio y hacer que las cosas funcionen de una manera distinta, esta es microproducción. Hay un icono que tiene el artículo, que veréis en algunos sitios que pongo yo, pues este poder, esta capacidad digital, estas herramientas digitales que nos ponen en contacto y que nos facilitan ser productores y consumidores de los unos con los otros. Y esto, bueno, como os comento, es esta escala de reducción. Y hay que verlo en su conjunto, ¿no? Es decir, hemos pasado de la escala industrial a este protagonista, ciudadano productor, que el ciudadano y las plataformas están creando este nivel de disrupción. Visto de manera individual parece que es poca cosa, ¿vale? Pero si hacemos el sumatorio, si empezamos a sumar todo esto que está ocurriendo, es un poco lo que llamamos la economía colaborativa, o en inglés le llaman la sharing economy. Recientemente, PricewaterhouseCoopers pues, tituló un report que hizo, que hablaba de los billones que movía esto, 15 billones actualmente y 335.000 millones en 2025. Estas cifras, tomarlas con cautela porque es muy difícil de calcular en estos momentos y también porque hay mucha actividad esta que no se monetiza en dinero, hay mucha actividad, un banco de tiempo, algún tipo de moneda alternativa, intercambios no monetizados, donde se hace simplemente en trueque, donde no sabemos cómo medir eso en esos momentos, pero el titular es interesante, the sharing economy is getting very, very big and very fast, esto está bastante claro. Cuando hacemos el sumatorio de todo esto, la foto es bastante impresionante y creo que es importante ponerlo sobre la mesa y entender lo que está ocurriendo. Desde Wisher, esta comunidad en la que participo, y aquí tenemos a Nerea en el público, que es quien lidera nuestra actividad aquí en el País Vasco, hablamos de la economía colaborativa, más que sharing economy, y la hemos definido de manera beta, todo lo tenemos en beta permanente, pues como estas prácticas y modelos económicos basados en estructuras horizontales y la creación de unas comunidades alrededor de las necesidades. No es una definición súper precisa, pero nos sirve un poco para hablar de un conjunto de cosas. Y hemos visto, os he hablado sobre todo del consumo, ¿no? Es decir, es una parte, os he hablado del consumo colaborativo, es también el blog que tengo, es la parte donde mayor gente participa. Pero esto, y voy muy rápido porque ya habéis comentado que vamos justo este tiempo, aplica realmente pues, a la manera como nos educamos, a la manera como producimos, y creo que por aquí en las demostraciones tenemos temas de fabricación digital, las finanzas, ya lo hemos comentado. Nuevas maneras de organizarnos como colectivos, no tenemos por qué ser tan jerárquicos, gracias a la tecnología podemos coordinarnos de una manera también mucho más horizontal y mucho más dinámica. Pues bueno, todo este conjunto es algo que desde Wisher llamamos economía colaborativa y como veis está en la versión 0.1 y esto irá evolucionando. Si os interesa este tema también os recomiendo otro resumen, en este caso de un consultor americano que se llama Jeremiah Obiang,
y él ha creado, se llama el honeycomb, ¿no? el panal de abejas, donde se ven todas las industrias que están viéndose afectadas por todo esto, y es un otro buen resumen. No voy a entrar en todos los detalles, pero veis que va realmente en todas las industrias esto puede tener efecto. Este paso de la escala industrial a la microescala de producción, evidentemente, es un tema muy, muy disruptivo. Y no es un tema de futuro, es un tema de presente. Esto es un titular del País de hace cosa de medio año. La economía cognitiva, el futuro nunca estaba tan presente. No estoy hablando de cifras, de cosas que ocurrirán de aquí 10 años. Son cosas que son de hoy en día. Vosotros mismos habéis dicho que habéis participado en algunos de estos temas. Probablemente algunas empresas que he comentado también las habéis usado, ¿vale? Por tanto, es un tema real, actual y que está creciendo muy, muy rápido, como comentaba la consultora. Y estamos también solo en la primera fase, estamos en la parte de consumir, compartir y un poco retocar, pero realmente veremos que la gente se va a ir empoderando y va a ir a nuevas maneras de gobernanza, nuevas maneras de posesión, un poco más cooperativistas. También en aquí en el País Vasco tenéis mucha tradición de cooperativas y estamos viendo cómo muchas de esas empresas empiezan a no ser tan centralizadas y empiezan los propios usuarios a tomar más responsabilidad en la gestión de estas empresas. Por tanto, estamos viendo toda una evolución en la implicación, no solo se va a producir, sino se va a tomar muchos más roles dentro de ciudadano productor. Y esta visión, esta imagen también tenemos la gente de Colaborabora por aquí, de Ricardo, es una imagen que usamos a menudo para describir esta visión, ¿no? No es muy claro hacia dónde vamos, es claro que es distinto, pero no sabemos qué forma va a tener esta sociedad colaborativa donde unos vamos a servirnos directamente a otros a una microescala, pero de manera coordinada e interesante. Pero esto es muy disruptivo, también se ha comentado, no estamos como la sociedad no está preparada para una situación así, que nos parece interesante, nos parece inspirador, pero hay retos, me podría pasar 2 horas hablando de los retos también, solo 3 los que considero más importantes, ¿no? Hay un tema de obsolescencia del status quo, de la manera de hacer las cosas. Podemos hacer las cosas con menos dinero, con menos recursos, más eficientes, con menos jerarquía. Claro, todo esto el sistema no está preparado para que seamos tan eficientes. Por tanto, hay que buscar este encaje. Hay un tema de licencias, hay un tema de pago de impuestos. Pues hay que buscar cómo hacemos este encaje con el sistema que tenemos, con todas estas innovaciones que no acaban de encajar. Somos tan eficientes que generamos abundancia. Abundancia de conocimiento puede ser la Wikipedia, abundancia de espacios de transporte con BlaBlaCar con muchos millones, o de alojamiento con Airbnb, o de financiación con el crowdfunding. ¿Cómo vivimos en un mundo abundante? La economía es gestión de la escasez. ¿Qué hacemos para poder, cómo aprendemos a gestionar esta abundancia? No es evidente, representa un reto, es un reto interesante, pero sigue siendo un reto. Y finalmente, en esta abundancia, lo que perdemos es trabajo, porque somos tan eficientes que no hace falta que estemos trabajando tanto. Y, por tanto, también se ha comentado antes de que los problemas que estamos teniendo con el empleo en general, por ser tan eficientes, tenemos que buscar mecanismos. Y a que estos trabajadores, esta gente que produce valor en las plataformas, hay que ver en qué condiciones laborales yo como productor en la plataforma gestiono. No puedo estar esclavizado por la plataforma, tengo que tener mis derechos, deberes y derechos en la plataforma. Esto, por ejemplo, The Economist hablaba de los workers on tap, ¿no? Este mundo de freelancers, este mundo de autónomos, donde todo el mundo, las empresas no son nada, simplemente son proyectos que se van creando y la gente se va agregando de manera autónoma, ¿vale? No estamos tampoco preparados para esto. Pero bueno, no es cuestión de asustar a nadie, simplemente son retos que hay sobre la mesa y que hay que atacar. Y la última imagen era una que encontré también, que era el... Pues bueno, para terminar con alegría, pues esto, realmente yo creo que somos ciudadanos empoderados, ciudadanos productores, donde con la tecnología, aunque sea un poco así en broma, pues tenemos esta capacidad de organizarnos y buscar una mejor sociedad. Y yo soy muy optimista, que para ser innovador hay que ser optimista. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Después de tu presentación, nos ha quedado a todos ya muy claro que estamos ya ante una auténtica revolución colaborativa. Recuerdo en 2013, fue la primera vez que en una escuela de negocios a mí me hablaron del crowdfunding y me pareció algo extravagante, surgido de la necesidad o de la crisis económica. Fijaros cómo está ya aquí la nueva economía colaborativa y muchas gracias. Seguro que se suscitan muchas preguntas al respecto. Sin más, quiero ceder la palabra a Pilar Yerico. Adelante, Pilar.
Egunon, placer handia da hemen egotea, eskarrik asko, muchas gracias a todos y a todas, y disculpar por mi vasco. Bueno, pues... Bueno, es un auténtico placer estar con todos vosotras y con todas vosotros, y vamos a hablar de algo que engancho con lo que decía Albert, con lo que decía Yossi, del poder personal, ¿no? El poder personal, porque en este mundo de oportunidades, sin duda, lo que vamos a hacer o lo que necesitamos ahora es apelar un poco a esa fuerza que todos tenemos, ¿no? Y para eso me gustaría compartir con vosotros algunas ideas que le he llamado despertar la mirada del tigre. ¿Y por qué le he llamado así? Tiene que ver con un cuento sufi. Es un cuento muy bonito. Como todos los cuentos, empiezan con son todo metáforas, ¿no? Bien, esto es un tigre pequeño que recién nacido, nada más nacer, su madre por cualquier motivo ha muerto. Entonces el pequeño tigre, cuando nace y la madre no está viva, lo primero que ve es una manada un grupo de ovejas. Y lo que hace él es que ve el grupo de ovejas y se acerca a las ovejas y piensa que es una oveja más. Y entonces empieza a aprender a comer la hierba, empieza a aprender a balar como pueda, bueno, hace lo que puede. Y de aquí, bueno, van pasando los días, van pasando los años, y ya cuando el tigre ya tiene una cierta edad y sigue estando con las ovejas, un tigre a lo alto de la montaña ve ese espectáculo y acaba absolutamente aterrorizado. Dice, ¿qué es esto? Baja corriendo de la montaña, agarra al tigre pequeñajo, agarra una oveja, se lo lleva corriendo a un río donde hay un espejo en el agua del río, y le levanta a los dos y le dice al pequeño tigre, tigre, mírate en el espejo y dime tú quién eres. Bueno, como decíamos, es una metáfora. ¿Pero por qué es una metáfora? Porque yo creo que en el fondo todos y todas tenemos un potencial, una fuerza, y no sé por qué, no sé si tiene que ver con la educación, tiene que ver con nuestros miedos, tiene que ver con nuestras costumbres, vamos de alguna manera docenándonos, vamos a veces sintiéndonos un poco mucho más débiles de lo que estamos, y realmente tenemos esa fuerza, porque ¿cuántos de nosotros tenemos niños pequeños? O hemos tenido, que han sido pequeños, ¿no? Cómo ellos aprenden, cómo ellos juegan. Ellos están explorando la curiosidad, la creatividad, la capacidad de crear el mundo. Lo tenemos incorporado nosotros, somos capaces de imaginar, somos capaces de soñar, pero eso hay que despertarlo. Eso hay que despertar esa mirada que nosotros tenemos, porque si no va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil poder crear. Innovar tiene que ver con la creatividad y tiene que ver, antes de todo eso, con la capacidad de atrevernos a crear. Por eso, ante los retos, los desafíos, siempre tenemos dos opciones. Una es mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, mirar a la queja, fíjate lo que yo he dejado de tener, lo que he dejado de ganar, mirar hacia atrás, o tenemos la opción de mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la creación. En el fondo, el miedo, o la costumbre, los hábitos, la queja, son fuerzas, si nos acordamos de la física de hace años, ¿verdad?, cuando estudiábamos física en el colegio, son fuerzas que nos llevan hacia atrás. Para poder compensar esas fuerzas hay que emitir, hay que desarrollar, hay que generar o despertar, mejor dicho, fuerzas que van hacia adelante. Y esto es una cosa muy interesante, señores. La creatividad, la creación, no tiene que ver necesariamente solo con el esfuerzo, tiene que ver con la conexión con uno mismo, tiene que ver con volver a reconectar habilidades, capacidades que todas las personas tenemos, absolutamente todas. Lo que hay que hacer es empezar a dejar de preocuparnos tanto del qué dirán y empezar a ver lo que nosotros nos puede mover. Por eso me gustaría compartir cinco claves, cinco ideas para poder despertar esa mirada que yo le he llamado la mirada del tigre o de la tigresa, pero que viene a ser esa fuerza para poder atrevernos a crear en esta economía colaborativa donde es una invitación absolutamente para todos y para todas, para dar lo mejor de nosotros mismos, ver qué podemos hacer y algunas ideas que se están haciendo en algunas empresas para poder hacerlo. Mira, señores, lo primero de todo, lo primero es saber qué queremos, saber qué quieres. Mira, yo trabajo habitualmente en el desarrollo del liderazgo y de la innovación, es un tema en el que yo normalmente estoy trabajando. Y una de las preguntas más sencillas es saber qué quieres tú. Y saber qué quieres tú a veces no es una respuesta mental, no es darle vueltas a la cabeza, tal. A veces son sensaciones, a veces es estar incómodo con algo y no saber por qué. De alguna manera, saber qué quieres tiene que ver con registrar qué mensajes te estás lanzando a ti mismo, si estás cómodo o no estás cómoda. Hay un tema muy interesante, mirar, la creatividad tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la ilusión, y a veces nuestra mente prefiere estar cómodo pero no estar feliz. Nuestro cerebro, que son 2,5 millones de años de evolución, está maravillosamente cableado para la supervivencia, pero no para la felicidad. Por eso preferimos a veces estar incómodos y infelices a asumir el riesgo y probar. Por lo tanto, ¿cuál es un aspecto que nos moviliza? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te mueve realmente? ¿Quieres ser creador?
¿O quieres estar obedeciendo en esos estándares en los que nosotros a veces nos movemos? A mí me gusta una idea que hace una empresa muy interesante, Zappos, no sé si la conocéis. Zappos es una empresa curiosísima, está considerada de las empresas más admiradas para trabajar, es una empresa americana en donde hacen algo tan difícil como es vender zapatos online. Y las mujeres, yo creo que en esto, yo creo que entendemos el reto de comprar zapatos online, a mí me lo parece. Bueno, tiene más de 1.000 millones de dólares de facturación, 1.300 personas, una rentabilidad del 19%. ¿Y qué hacen? Cosas originales al máximo. Mirad, una cosa curiosa es que después de un proceso de selección, yo te doy una formación, ya has entrado en la empresa, y te doy una formación de una semana. Y pasada esa formación de una semana, si no estás a gusto, porque no es lo que quieres, yo te invito a irte. ¿Cómo? Te doy un talón de 2.000 dólares y te vas. 2% de la plantilla lo hace. O sea, está bien. Es decir, si no estás a gusto donde estás, hay una buena noticia, es que nos vamos a morir. Por lo tanto, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo, muévete y mira qué es lo que deseas. Porque cuando uno conecta con lo que desea, tiene fuerza para luchar. Si no, estamos mirando qué es lo que dice el resto de nosotros. Primer punto, saber lo que quieres. Segundo punto, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? No, ya no hablo ni de objetivos, hablo de valores. Los valores es lo que está en nuestros ejes. En nuestros ejes es lo que nos mueve. En las culturas chamánicas hacen un experimento, hacen un trabajo con los jóvenes, muy interesante, y les dice, cada uno de los jóvenes les dice, a ver, dime, lista, ¿cuáles son los 10 valores esenciales para ti? Que no los que te han dicho tu padre, tu madre, etcétera, son los tuyos. Y tú eliges y sé coherente con ello, sé coherente. Si en ti está la capacidad como valor de crear, de innovar, de dar lo mejor de ti, pues aprende a decir no a cosas. Hay que aprender a decir no cuando no están alineados con nuestros valores. Entonces, lo que es interesante es saber lo que quieres y encontrar los mecanismos para lograrlo. Pero, sobre todo, la coherencia con tus valores. Y yo conozco muchos directivos que han dejado puestos de responsabilidad ganando mucho dinero porque internamente se estaban muriendo. Y dice, ¿yo qué deseo? ¿La felicidad o el dinero? Y dice, pues yo deseo la felicidad. Luego os voy a pedir que hagamos una encuesta, así que vamos a ver cómo hacemos esto de los valores. Pero mirad, Google, yo estuve el año pasado trabajando en Silicon Valley unas semanas, estuve mes y pico, y me hizo la gracia cuando en Google dijeron, si el valor es el empowerment, ya sabes, la fuerza, la innovación, tal, y hay cosas que pertenecen al género humano, lo que hacemos es cuando alguien lo hace bien, reconocemos al que lo hace bien y reconocemos a su jefe para que nadie se ponga medallas. Es decir, hay que buscar a veces herramientas para que seamos coherentes con nuestros valores, pero esta es la esencia, coherencia con los valores. ¿De acuerdo? Segundo punto. Tercer punto, el tiempo. ¿Te regalas tiempo? Mirad, yo no sé vosotros, pero yo personalmente he estado enferma durante muchos años con la enfermedad de la velocidad. Ahora estoy más tranquila. A mí me ha ayudado mucho algunas experiencias en mi vida, pero el tiempo es la esencia de la creatividad. En África se hizo una frase preciosa. Dice, vosotros los europeos, dice, tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Somos más esclavos del tiempo de lo que imaginamos. Mirad, el duelo lleva 9 meses. Por mucho que sepas, lleva 9 meses. Es así, podemos acelerarlo un poquito, pero son 9 meses un duelo de una persona que tú quieres que has perdido. Es así, hay cosas que no pueden ir más rápido porque somos seres humanos, somos seres vivos, por mucho que querramos no podamos. Y la creatividad requiere su tiempo. ¿Por qué las grandes ideas surgen? Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Newton? ¿Qué estaba haciendo Newton cuando se le ocurre la idea de la gravedad? No sabemos qué estaba haciendo, pero al menos sabemos que estaba bajo un árbol y se le cae la manzana, estaba descansando. ¿Qué estaba haciendo Bohr cuando se le ocurre lo que es los átomos, ¿no? La configuración de los átomos? Estaba viendo una carrera de caballos y se le ocurre. O Einstein estaba en el tren y sencillamente había otro tren que se cruzaba y se le ocurrió la teoría de la gravedad, la relatividad. Es decir, los grandes genios, todas estas personas que son genios, lo que han hecho ha sido introducir mucha información, pero han dado tiempo para dejar de pensar en ello. El iPhone 1 tardó 18 meses en hacerse. 18 meses, un producto absolutamente disruptivo. Y sabéis que no había plan de negocio. Steve Jobs dijo, oye, haz el iPhone, 18 meses, y ya cuando lo tengamos un poco avanzado, ya cuando esté a punto, haremos el plan de negocio. Por lo tanto, la presión de resultados, la presión constante, va contra el proceso creativo. La presión constante. Por lo tanto, date tiempo a ti mismo. Es muy difícil saber lo que quieres y el proceso que llevas si no te dejas tiempo para ti. Introduce tiempo y no luchemos contra la velocidad, al menos yo me lo digo a veces, ¿no? Tercer punto, cuarto punto, salirnos de la famosa zona de confort.
Pero mirad, la zona de confort tiene un beneficio maravilloso. A veces para salir de algo lo que hay que es renunciar al beneficio oculto que ofrece. Hasta el miedo tiene beneficios ocultos. Yo que publiqué el libro de No Miedo hace unos años, después de trabajar mucho tiempo en el miedo, ¿sabéis la conclusión a la que he llegado? Que a veces lo que encubre el miedo es pereza. Que no te apetece, y dices, no, es que tengo miedo. No te apetece. Si has demostrado muchas veces en tu tiempo atrás que lo eras capaz, no vengas que es miedo, es que no te apetece, que está bien. Y si no te apetece, ¿cuál es el beneficio oculto? ¿Cuál es tu beneficio oculto? Mantener el status quo y decir si la culpa es de otros. Mirad, en Silicon Valley a mí me enseñaron una cosa los señores de Ideo. Estuve con Ideo, empresa súper disruptiva. Yo sé que aquí hay empresas en el País Vasco que son maravillosas, que vais a hablar luego de ellas, por eso he traído algunas ideas de fuera. Mirad, Ideo aquí. Bueno, el caso es que conocí a una persona que era de aquí. Y entonces entró en Ideo, entró y le dijeron, bueno, tú vas a trabajar de tal. Entonces se sienta el hombre y espera que le digan algo. Pasan los días, no le dicen nada, y dice, bueno, será que mi jefe estará ocupado. Pasan otros días y ya, al cabo de 2 semanas que no le han dicho nada, empieza a mosquearse. Y dice, ay, a ver si es que esto va a ir de esto. Y entonces empieza a ir a apuntarse a los cafés y tal, y empieza a hablar con la gente, a ver qué están haciendo y en qué puede aportar. Curiosamente, al final es como funcionan determinadas organizaciones sumamente disruptivas. Es decir, esto de ser un mandado no sirve para crear. Esto de ser un mandado no nos sirve para la innovación, no nos sirve ni para la creatividad, ni tampoco nos sirve para la felicidad. Esto es la mirada, digamos, de la oveja. Ser un mandado, no, despierta ese aspecto y sea inteligente, pero no te agarres al beneficio. No, es que así me mandan, la culpa es del jefe. Es que al final, señores, cuando tú analizas de qué depende la felicidad, depende de la capacidad de sentirte tú mismo. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos. Y quinta y última idea que quería compartir con vosotros es en qué momentos importantes, qué te impulsó a dar el paso. En este cuento sufi es este señor, bueno, este tigre grande, el que le coge al pequeñajo y le muestra el espejo. Mirad, a veces necesitamos espejos. Necesitamos elementos que nos ayuden a despertar. Es así, lo necesitamos. A veces no somos conscientes de dónde estamos, ¿no? A mí me llama la atención cuando dices, jo, yo que tengo, ya sabéis, en mi blog, en el de pilarjerico.com, estoy trabajando con la gente, qué es lo que a ti te ayuda a ser feliz, con los suscriptores, que os invito a, si queréis participar en ello. Los suscriptores, estoy preguntando qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que a ti te motiva y qué es lo que a ti te impulsa a ello. Y me llama la atención que todo el mundo sabemos qué es lo que nos hace felices. Todo el mundo racionalmente lo sabemos, pero nos cuesta dar el paso. Y a veces hace falta elementos que te empujen a dar el paso. Y estos elementos hay de varios tipos. Yo los he agrupado en tres. Uno puede ser porque tengo un sueño muy fuerte, un objetivo, y me motiva tanto, es esa fuerza que nos lleva hacia el futuro, que doy el paso, ¿de acuerdo? Y eso es una fuerza que puede ser un motor para despertar. Segundo motor puede ser por otros, por mis hijos, por mi familia, por mis empleados, por lo que quieras, por otros, porque quiero ser coherente, quiero dar una imagen. Ayer me lo decía precisamente el taxista, me decía, no, yo he hecho esto por coherencia con mis hijos, no quiero que vean, quiero hacerlo por ellos. Bueno, pues es un motor de fuerza. Y el tercero y último es por ti mismo. Es por ti mismo. ¿Cuántas personas hemos tomado decisiones por la salud? A veces por salud, por el cuerpo, a veces por orgullo, por tener que demostrar, por lo que tú quieras. Pero hay que buscar elementos de fuerza para dar el paso, porque, señores, la mayor parte de las personas sabemos lo que nos conviene. Otra cosa es que lo hagamos. Por eso busquemos los espejos o los elementos que nos ayuden a despertar. Y estas son las 5 ideas. Ahora bien, como yo lo que quería que fuera algo colaborativo, ya que seguimos en la red colaborativa, os voy a hacer una invitación. ¿Os apetece opinar sobre ello? Momento de darle pasión a la cosa y decir sí, ¿no? Bien, sí, perfecto, sí, ya me ha quedado claro. Bueno, entonces, tenemos smartphones y tenemos que cruzar los dedos con la tecnología. Entonces, por favor, os voy a pedir, si sois tan amables, que cliquéis esto. Esta web, que vamos a hacer una pequeña encuesta. Son cuatro o cinco preguntas, ¿vale? Y yo voy a ver que esto funcione. Marcar, por favor, ¿lo tenéis? Smartphone, eso son 5 preguntas. A ver. No, aquí no es, será esta. Vale, esto es lo de la tecnología, ¿verdad? Que hemos dicho que la había dejado preparada, pero no está. Bueno. Ah, bueno, lo voy a hacer yo también aquí, porque... Vale.
que los que somos de Mac, a veces cuando te vas al Windows, es como un poco desastre. Perdonad porque lo tenía preparado, pero hemos... Aquí está. Okay. Bueno, fenomenal. Bueno, yo os voy a pedir que apuntéis el número que va a salir ahora, ¿de acuerdo? Ok, el 574582, ¿de acuerdo? Simplemente marcamos el 574582 en esta página web, ¿lo tenéis? Os va a pedir que os un nombre, ¿no? Poner una inicial, lo que queráis, ¿vale? Venga, pues entonces veo que van surgiendo los nombres, maravillosos. 20, 30, esto, ¿quién da más? Seguimos con los players. Con que pongas una inicial, vale, ¿eh? Yo, ¿de acuerdo? Aquí sabemos cuántas personas tienen smartphone o funcionan al menos. ¿Ya lo tenéis? Ok, también vale aquí por la sala, por los que estamos aquí. Bueno, los que estábamos tuiteando todo el rato, que siempre queda mal cuando estás aquí atrás y estás tuiteando. Ya lo tenemos, 95 players, 98. Bueno, os voy a hacer unas preguntas. Son, no se me acuerdo cuántas he preparado, 4 o 5. De acuerdo, son preguntas relacionadas con esto y luego como tenemos una mesa redonda, pues ya las podemos ir comentando si queréis. Por Twitter, también estoy con Twitter, o sea, si alguien quiere hacer alguna opinión, ¿verdad? Lo podemos hacer vía Twitter. Bueno, pues empezamos. Empezamos. Waiting for players. Ok. Vale, pues venga. Yo creo que esto ya irá saliendo, digo yo. Bueno. Como no sé cuánta gente somos. Bueno, vamos a empezar. Empezamos, son 4 preguntas. ¿Estás desarrollando tu pasión en el trabajo? Aquí vamos a tener 4 opciones. Muy a menudo, pocas veces o muy pocas veces. ¿Estás desarrollando tu pasión en el trabajo? Vamos respondiendo a toda velocidad. 14 segundos, 13, ok, 8, 7, ya lo tenemos. Ok, ¿volverías, esta es una pregunta interesante, volverías a tu situación personal de antes de la crisis del 2007, dónde estabas, quién eras, lo que estabas haciendo, lo que vivías? Es muy sencilla, sí, no, no lo sé. ¿Volverías antes de la crisis? Si no lo sabes, no lo sabes. A lo que tú tenías en aquel entonces, lo que sentías, lo que vivías, ¿quién eras en definitiva, no? Los valores son 4. Los valores. ¿Has pensado o listado, en vez de 10, que son los chamanes, digamos 5, ¿has listado realmente, te has sentado un día y a pensar, estos son mis valores? No algo que pienses de manera esporádica, sino realmente si los has pensado, si es sí, no, a ver, no lo sabes, ¿realmente lo has hecho? Simplemente, vamos a ver. Yo aquí tengo mi teoría, a ver lo que sale. Y esta es la última, está relacionada... ¿En qué momento difícil, en un momento difícil de tu vida, lo que hablábamos antes, qué te impulsó a dar el paso? ¿Lo hiciste por alcanzar un sueño, un objetivo? ¿Fue porque tenías una idea en mente y fuiste a por ello? ¿Porque no te quedaba otro remedio a veces? ¿O lo hiciste y por eso puede ser por ti, por tu salud, porque ya dice ya total de perdidos al río? ¿O podía ser por otros? ¿Por una familia, por los compañeros, por tu pareja, por tus hijos? ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, bueno. La tecnología, ya sabíamos que... Bien, pues oye, fenomenal. Los resultados están... Pues nada, muy bien. Casi que nos comprometemos a seguir viéndolo luego. Oye, fantástico. Los resultados los tenemos, ¿no se supone? A ver... Abajo, sí, estoy en ello. Es que soy de Mac, ¿sabes? Es que los maqueros no nos apañamos. ¿Y esto cómo se baja? Ah, get something for... Es esta, ¿no? Ah. Arriba, abajo.
entiendo que es abrir aquí. Ah, aquí, perdón, perdón, jolín. Es que a mí me aparecía no como descargas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto no es como aparece habitualmente, esto aparece con formato de gráfico, ¿eh? Bueno, casi que os invito a visitar la página web y ya lo tendremos analizado tranquilamente, porque no sale, esto no sale así. Bueno, os perdonadme porque, en fin, me comprometo de verdad a tener los listados y en la página web espero que esta noche o mañana ya lo tenéis todo para poder ver los resultados, a ver qué ocurre y nos emplazamos a esto. Ya simplemente para terminar, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, señores, y por ello vamos a despertar esa mirada de tigre y con la tecnología que nos ayude a todos. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Pilar, por esta presentación tan motivadora, inspiradora. Me parece que nos has dicho unas claves muy importantes. La felicidad, la búsqueda de la felicidad, compaginar eso con el éxito profesional y lo que es una carrera directiva. Me gustaría que luego seguir hablando contigo porque realmente me interesa mucho. Y además tenemos la incertidumbre de los resultados, que está muy bien, siempre guardar el misterio. Sin más, quiero ceder la palabra a Fran Chuan. Adelante, Fran. Día da hemen egotea, eskerrik asko etor txeakatik. Un verdadero honor y un verdadero placer estar aquí, los dos, de mis buenos amigos de inteligencia creativa, el asesino de la innovación y yo. El motivo de mi intervención es presentar, compartir con vosotros los resultados del primer estudio que se ha hecho a nivel estatal del clima de cultura e innovación. Es una iniciativa, hemos usado una herramienta que nace en Babson, una escuela de negocios 20 años seguido número uno en el mundo en los rankings en temas de emprendeduría e innovación y que España ha sido pionera en la industrialización. Hemos sido el primer país que ha usado esta herramienta y la ha convertido en una encuesta de clima a nivel país. La verdad es que ser el último de ponentes tan absolutamente fantásticos tiene una gran virtud y es porque puedo recortar mi presentación diciendo lo que falta ya lo han dicho ellos. Así que el material que se va a presentar está lleno de data y el material que se presenta está para vuestro uso y disfrute, por tanto se va a compartir, así que yo me voy a ir directamente a las conclusiones. Lo importante en la innovación es siempre saber dónde quieres llegar. De hecho, es mucho más importante dónde no quieres estar que dónde quieres llegar, porque la innovación maneja siempre un montón de ambigüedad y un montón de incertidumbre. Por tanto, como la ambigüedad y la incertidumbre solo la podemos despejar mediante la experimentación continua, nos encontramos con que deseamos estar en un sitio, pero es muy probable que acabemos llegando a otro. Por tanto, mi definición de innovación es dejar de estar donde no quieres estar. ¿Sí? Y es lo que le pasa a Alicia con el gato Cheshire. Muchas veces se ve la innovación como esa píldora azul mágica que los ejecutivos quieren tomársela y cambiar los resultados de manera inmediata. Y la innovación se asocia a un concepto que se llama cultura. Y si hay algo difícil de cambiar, es la cultura. Y si hay algo difícil de definir, es cultura. Y si hay algo difícil de definir, también es innovación. Porque ese trending topic, cada uno de los que hay en esta sala, a innovación le pasa como otros términos, como es felicidad, como es sexo, liderazgo, estrategia. Todos los conocemos, pero cada uno los define y los interpreta de manera diferente. Y es el gran caos que se ha creado con la innovación, que en España además se ha amplificado añadiéndolo a la I+D, pues la verdad es que lo estamos usando en demasía sin hacer un gran esfuerzo en su definición.
Y en nuestros más de 10 años de experiencia estimulando y facilitando la innovación en las organizaciones, aún no nos hemos encontrado una sola vez que la definición se repita en dos organizaciones diferentes. Así que lo que les animo, el primer paso para crear una cultura de innovación es que definan qué es cultura y qué es innovación, aunque les parezca un poco infantil, en sus organizaciones. La segunda cosa que les quisiera comentar es que la innovación es un tema de personas, no es un tema industrializable. Tiene mucho más símil con la agricultura, con el cultivar, mimar, cuidar, regar, hacer crecer, que con la industrialización del proceso. Porque la innovación es la suma de muchos elementos, entre ellos uno se llama creatividad. Y la creatividad, tener ideas es muy fácil, cualquier idiota puede tener ideas. El problema es que queremos buenas ideas, queremos compromiso de las personas y queremos que esas ideas además estén alineadas para un uso en las organizaciones. Entonces, tener ideas, llenar las paredes de post-its es muy fácil. Pero la innovación no es llenar las paredes de post-its. La innovación es generar un valor que antes no teníamos. Es comprometer, ilusionar y sacar de las personas eso que comentaba Pilar. Esa energía, ese vínculo con el soy y deseo. Soy y el estoy. Más adelante y en la documentación, que está aquí en las transparencias y por tema de tiempo, sencillamente me concentro en las conclusiones. Jesse ya ha hecho referencia a un informe y está aquí el informe Gallup. Es muy benévolo porque expresan que el 13% de las personas están engaged. De media, el 13% en esos 142 países que analizan. Y digo benévolo porque yo lo hubiera expresado que el 87% no lo están. O sea, imagínense la capacidad productiva que podríamos generar no analizando procesos, no invirtiendo en tecnología, sino cuidando y mimando a las personas. Con cosas tan sencillas como no preguntar cómo va el proyecto, sino cómo estás. Siendo mucho más coach, mucho más mentor, mucho más próximo, en lugar de directivos. El management no estimula la innovación. El management que hemos estudiado en las escuelas de negocios sirve para gestionar certidumbre. Y la innovación es incertidumbre. Y si hay algo que tenemos el ser humano siempre intrínseco en nuestro genoma, es algo que Pilar también ha hecho referencia, es el miedo. El miedo a la incertidumbre, el miedo a que nuestra cultura penaliza el fracaso. Y si no, les animo a que monten una empresa, pidan un crédito, fracasen, monten la segunda empresa y vayan a pedir otro crédito. En este país, el pedir el segundo crédito es lo que hace Tom Cruise. Misión imposible. En Silicon, Boston, dicen, es que yo vivo en una zona de Barcelona que tiene un clima similar al Silicon Valley, donde también he vivido. Y he oído muchas veces, es que esto podría ser el Silicon de Europa. Dice, sí, el clima, el entorno cuadra, pero nada más. Y parece que el nada más es un poco importante. Entonces, en Estados Unidos, si pides el primer crédito, te cuesta más que el tercero. Porque dicen, como vas a fallar, mejor falla con el dinero de otro. Ya es un pequeño matiz de qué ponemos delante, el burro o el caballo. Así que les animo a que ustedes que tienen responsabilidad de personas y, como decía Jesse, sean más catalyst y no tan managers. Ser managers no sirve. Y aquellos que tengan hijos mayores de 17, 18, 19 años, observen. Yo oigo y me encanta escuchar que estamos abordados a gestión de los datos con el Big Data. Es fantástico, pero observen a sus hijos. Sus hijos ya están manejando el Big Data. No les interesa nada el correo electrónico. ¿Por qué? Porque es asíncrono. No les interesa. Y esos chavales de 17, 18, 22 años, en 15, 10 años, serán los directivos a los que tendremos que dar servicios. Así que tengo una muy buena noticia. Los que tenemos una cierta edad tenemos un bagaje y una experiencia. Y tengo una mala. Tenemos que flexibilizar nuestro modo de ver la vida. El mundo ha cambiado, no volverá a ser lo que nosotros vivimos con 19 años. El estudio que hicimos durante el año 2014 y que en el 2015 se está lanzando la segunda edición pretende ser, y no soy de Bilbao, el índice mundial
global de cultura de la innovación. Y para mí sería un honor ser de Bilbao y por eso estoy aquí. Entonces, han participado un montón de empresas y me permiten que pase muy deprisa por el material para finalizar ya. Es una herramienta de clima, por tanto, les animo a que la introduzcan en sus organizaciones porque mide los dos hemisferios. Son 54 preguntas que miden el lado emocional y el lado racional. Como es de clima, es anónimo, o sea, van a obtener la verdad de lo que piensan los empleados. O sea, no es una encuesta vis a vis, con lo cual, como es anónima, la gente se vuelca. Y estos son los datos que hemos obtenido a nivel Estado. Quisiera agradecer a dos instituciones vascas, que sin ellas no sería posible ni el estar hoy aquí, ni todo el proyecto que estamos llevando a lo largo del 2014 y 2015, son Innovas y Euskalit. Muchísimas gracias, porque la verdad es que tenéis una energía y una pasión, que la verdad es que cuando dicen, es que somos un poco mayores, no, cuando ves esos ojos y esa pasión, la edad no tiene límites, la edad no pone límites a la pasión nace de dentro. Y la pasión te sale cuando haces algo en lo que crees y te ilusiona. Estos son los datos vascos. Como referencia, el Euskadi sale muy bien en la media, pero una conclusión en todo el territorio estatal, independientemente de si es Cataluña, si es Euskadi, es siempre sale mucho más potente el cómo pensamos y el cómo respecto a lo que cómo actuamos. Yo soy de orígenes valencianos y en Valencia tenemos un dicho que dice arranca de macho para de burro. Y es, somos muy creativos, arrancamos con mucha energía, pero después nos quedamos en el sofá quietos a verlas venir. Entonces, señores, tenemos que estimular a las organizaciones y las organizaciones no existen. Por tanto, tenemos que estimular a las personas a que se movilicen, a que salgan de esa pereza a la que salía antes comentada. Y para eso tenemos que crear ámbitos, lo que llamamos Innovation Sandbox. La innovación no funciona con las herramientas que conocemos. La innovación es una disciplina que se está creando en estos momentos. Y una sola cosa está clara. Incluye a las personas. Es la primera disciplina empresarial en 150 años que es más emocional que racional. Un proceso como calidad, un proceso como logística, un proceso como finanzas no funciona. Así que hemos de crear nuevos hábitats que nosotros hemos dado en llamar los Innovation Sandbox. Los datos son claros y evidentes, los líderes han de cambiar el mindset, tenemos que generar bancos de tiempo para dedicar tiempo a la creatividad, nadie idea corriendo y bajo la presión del día a día, tenemos que simplificar los procesos, en organizaciones nos enfrentamos que para comprar plastelina para hacer un prototipo es el mismo circuito que para hacer una inversión de 100.000 euros, por tanto eso no puede ser así, la innovación requiere circuitos diferentes. Aquí tienen algunos elementos que básicamente el color es anaranjado, es emocional, azul es el racional. Como podemos ver, los emocionales priman, se están copando 8 de los 10 top 10 valorados. Sin embargo, lo que vemos es que las personas están diciendo es un buen sitio para trabajar, pero tengamos mucho cuidado. Necesitamos empleados motivados, pero empleados productivos. Y no olvidemos que los resultados que hoy recogemos son lo que sembramos ayer. Nada garantiza que si volvemos a sembrar la misma cosecha, recojamos los mismos frutos. Estos son los bottom 10. Vemos que claramente donde pecamos, donde pinchamos fuertemente, es en el lado racional. Queremos hacer que la innovación sea cortoplacista, sea esa píldora mágica y se adapte a los procesos que hoy ya tenemos en la organización y no funciona. Buenísima noticia, es muy fácil levantar la pasión de las personas y en cuanto estimulas a las personas, ojo porque eso hay que... Eso es un vendaval lo que se levanta en las organizaciones. ¿Qué? Así que menos hablar, menos predicar y más practicar. Menos bascular desde la idea y quedarse quieto, centrarse en los hechos, estimular poco a poco, definir claramente conceptos, métodos y herramientas. Aquí hago referencia al Gallup, es un informe que es gratuito, en Gallup, creo que es gallup.com, se puede descargar y la verdad es que es impactante.
saber que el 87% de mis empleados están disengaged, por decirlo suave. Así que la cultura de innovación, cultura es lo observable, la cultura es el triángulo entre una estrategia clara, un liderazgo absolutamente coach, un liderazgo empático, un liderazgo influenciador, motivador y no directivo, y un foco claro en técnicas, herramientas y metodologías de innovación. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fran. Nos tienes a todos en el bolsillo, no solo por tu excelente ponencia llena de pasión, sino por decir que quieres ser de Bilbao. Esto... Bueno, aquí termina el tiempo de los ponentes. Hemos asistido, ha sido un lujo, a 4 ponencias de altísimo nivel. Y ahora queremos abrir un espacio para el debate. Vamos un poco justos de tiempo, pero podéis formular las preguntas que os vengan en este momento a la cabeza. Tenéis la suerte de poder preguntar directamente a nuestros expertos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, a mí me vienen muchas a la cabeza y puedo traer alguna a la mesa. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Nadie? Tengo una pregunta para Josie. Parece ser que la condición de catalizador, el líder catalizador, es una condición rara. Mi pregunta para Josie es un poquito quizás difícil. ¿El líder catalizador nace o es posible crear líderes catalizadores? That is a very difficult question. But what the research would suggest is that the people up the upper end of the action logics, which is the framework that we use, are actually wired differently. And they come into the world with a different worldview. So from an early age, generally, they have very different views of the world, and quite often they're the outliers in their school class as they go through work. But the good news about this framework and about many of the related frameworks about how adults develop is that you can actually move through and develop. So for that 85%, there is hope. And I work with many of them, but to Pilar's point, to actually move through those stages requires a bit of bravery and a bit of pain. And you don't actually start to develop a different worldview without letting go of things. So if somebody is a mature leader in a very influential position, it's very difficult for them to actually confront the idea of letting go of everything that helped them build their success to get to the point where they are. So in our experience, what usually helps people to make that move is some sort of crisis. The global financial crisis was a perfect example. I'm still working with a number of senior executives who lost their jobs. And these were people who had been in very senior roles in global companies for many years, and suddenly they had no work, no identity, no one returned their phone calls. And then I got a phone call, can you help me? And I thought, yeah, I'll help you. But they needed to confront all of these things that they didn't know, that actually they are part of a much bigger system and they're not their work. And I'm sure that you guys would see this all the time. So yes, it's possible. Oh, thank you, Josie. That was a very, very good answer. From my point of view, they're natural born leaders, and there is hope for the other 85%, but yes, you can improve your leadership skills, but you cannot become a catalyzed leader. But that's my personal view. And okay, thank you for your answer. Gracias por la respuesta, Josie. Básicamente, para los que no tenéis traducción o para los que no podéis haber entendido, que espero que sean pocos, realmente lo que ella nos dice es que ese 15% normalmente es una habilidad innata del líder catalizador, pero sí que hay esperanza para el resto del 85% de líderes que se pueden desarrollar, son habilidades que se pueden desarrollar, y sobre todo ella ha encontrado que se desarrollan en momentos de crisis. Ha puesto el ejemplo de la crisis financiera mundial que bueno, pues
nos ha traído que los líderes que tenemos y que están educados en una etapa industrial realmente desarrollen otras habilidades y se adapten a las nuevas necesidades. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí. Dime. Buenos días a todos. En el mundo educativo, porque aquí se ha estado hablando de ya las personas en el trabajo, pero creo que también eso es muy importante a nuestros hijos y a nuestros alumnos, cómo podemos desde abajo, ¿no?, poder buscar esos catalizadores o poder sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Yo creo que también, porque la base de la sociedad y la persona está ahí abajo, ¿no? Entonces, si empezamos desde pequeñitos, ¿cómo podemos hacerlo? Muchas gracias. Yo creo que Fran quiere contestar. Fran, ¿se oye? Sí. El mundo educativo, yo os remito a un TED, de hecho, os remito a TED y buscar Ken Robinson. Vais a gozar. La cuestión es, Ken Robinson se mueve en el mundo de los ejemplos, que expone de cómo hay que revolucionar la escuela para no matar la creatividad y otros ejemplos. Sin embargo, en España tenemos un ejemplo. Los jesuitas, por ejemplo, en dos escuelas han cambiado un modelo en el cual no se está enseñando a los niños. Han hecho unos pilotos, ya llevan 2 años, donde no se enseña a los niños contenidos. Desde el paradigma de los contenidos se desactualizan y son accesibles. De hecho, hace 6 años hubo un estudio que dijo que cuando una persona estudia una carrera universitaria de 4 años de tecnología, cuando estaba en el tercero, los conocimientos que había aprendido ya estaban desactualizados. Con lo cual, se enseña a los niños a colaborar, a comunicar y a explorar, a adaptar. Y ahora creo que no, sí. Hay un cuarto elemento que es a no confiar. O sea, confiamos en Wikipedia a pies juntillas, pero yo ahora mismo podría hacerme una página web de Wikipedia mía y mentir como un cosaco y hasta que alguien lo refute, pues es válido. Entonces es a eso, es a explorar, a consolidar, a cooperar y a no confiar. Hay que experimentar. Lo que ocurre es que los marcos educativos son muy rígidos. Son muy rígidos. Y claro, experimentar con niños, el fruto lo observas en el tiempo y si sale bien es fantástico. Sí. Sí, Pilar, adelante. Nosotros estamos trabajando con claustros de profesores y hay un tema interesante que es trabajar con los niños desde las fortalezas, es decir, identificar las fortalezas y empezar a trabajar con ellos desde las múltiples inteligencias múltiples, ¿no?, que siempre se valora la lógico-matemática y hay muchas otras. Entonces, cuando es un niño, por ejemplo, que lo que le apasiona es la música o le apasiona otros elementos, hay que seguir esa línea de trabajo, ¿no? Y es anclado desde las fortalezas. Yo cuando estudié en la Universidad de UCLA, UCLA, el primer día que llegué a clase, UCLA, como decimos aquí, vamos, UCLA allí, había más de 100 personas en clase. Yo me pongo en primera fila, llega el profesor y dice, señores, todos los que estáis aquí tenéis un 10, lo que hay que hacer es no perderlo. Bueno, una A. Y yo pensé, he entendido mal, está claro. Porque es un mensaje bien distinto. Y eso empieza por el profesor, por saber que tu objetivo es convertirte en la mejor, es convertir a cada niño en la mejor expresión de sí mismo, pero de sí mismo. Ese es el reto, pero claro, para ello hay que entrenar a los profesores primero, ¿eh? Aparte de que el sistema educativo no es precisamente lo más fácil, ¿no?, ni mucho menos. Sí, yo aquí querría aportar algo, una experiencia mía personal. Yo me eduqué 2 años en la secundaria, en California, precisamente en el Silicon Valley, San José. Y aquella experiencia me marcó la vida y me ha cambiado la personalidad. En aquel lugar nos hablaban de nuestro futuro y de nuestra felicidad y le daban la misma importancia a nuestro desarrollo como personas que a nuestro desarrollo como matemáticos o como futuros profesionales. La Constitución americana proclama el valor máximo, que es la felicidad, y realmente en la práctica se lleva a cabo. Es decir, los profesores no se centraban únicamente en adquirir conocimientos, sino en capacidades, como ha destacado Pilar. Y creo que esto es un modelo muy, muy, muy interesante. A mí me ha servido en mi vida profesional precisamente para pensar diferente. Sí, yo sí. Just to pick up on the points that I've heard from Fran and Pilar, one of the critical skills that we see missing amongst a lot of executives, which are probably rooted in the sort of education system, is the inability to listen very deeply
And so when, what you find with naturally wired catalysts is that they come with a complete open mind. And it, not to say that there is not judgment there, but they can accept multiple perspectives. And I think that when kids are in a supportive environment from an early age and taught the value of respectful listening, which is very difficult to do, I struggle with it, it makes their development a lot easier, that ability to take in multiple views. But if it's reinforced that there's one way to do things and it's that way and it looks like that, then they tune out. They simply don't know how to listen to other perspectives. Josie, la importancia de desarrollar la habilidad de escuchar, de ser capaz de entender y aceptar diferentes perspectivas de un mismo tema. Si no hay más preguntas, ¿tenéis alguna más? Sí, dime. Me da mucha vergüenza. Adelante, hay que quitar el miedo, como nos ha hecho Pilar. No, se supera totalmente. No, quería preguntar, bueno, buenos días a todas, me llamo Blanca, soy de Bilbao, aunque vivo fuera de España. Y quería preguntar, bueno, me parece que se hablan de muchas palabras, como disruptivo, innovador y todas en inglés, ¿no? Bueno, y yo me dedico a los innovadores de base, a los grassroots innovators, y ellos son líderes, son catalíticos, son disruptivos y disruptivas, pero no salen en estas conferencias. Y querría saber, cada uno de vosotros en vuestros posiciones y que son interesantísimas, si tenéis un huequito para, porque decís, ¿no?, la crisis genera entornos de necesidad y por lo tanto el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pero hay gente que tiene hambre siempre y que tiene el ingenio, vamos, a tope, ¿no? Y ahí hay muchísimo que rescatar y que aprender, y querría saber si tenéis algún tipo de espacio o algo para recoger o para ¿cómo se dice?, escalar, que es otra de esas palabras, estas ideas que a ellos les funcionan, ¿no? Gracias. Pilar, la gente con la cabeza, no sé si quieres contestar tú, Pilar. Sí, a ver, una cosa, yo he utilizado empresas que son más conocidas, pero, por ejemplo, el otro día estuve en un foro de innovación a nivel europeo y habló una persona que a mí me impresionó. Hay unos fondos europeos, que es el 2020, que es impresionante la cantidad de dinero que hay ahí, y me dijo una cosa que me impresionó, dice, son las pymes españolas las que más están ganando el dinero que se está ofreciendo por la innovación de la pyme, que a mí me llamó la atención, dice, y es aquí, es la creatividad. Entonces yo, por ejemplo, a nivel personal, como VIAP, que nosotros somos una empresa dedicada al tema del desarrollo y liderazgo, decíamos, nos hemos ido a espacios de startups, y trabajamos con gente de startup. Teníamos un loft muy bonito y nos hemos ido a un espacio abierto para codearnos con innovadores para aportar aspectos de tecnología para aplicar. Es decir, para mí tienes que estar cerca de la gente. Nosotros lo hemos hecho allí, pero absolutamente abiertos, porque yo creo que por muy inteligente que seamos, hay muchísima más inteligencia afuera que lo que pueda ser una persona, ¿no? Pero hay que estar cerca y tener la inquietud, incluso la cercanía física, ¿eh? No solo la cercanía en redes, que yo estoy con el Twitter, sino es la cercanía física. Y nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Muchas gracias. Hay un informe, que es el informe Kaufman, de la Fundación Kaufman Foundation, que también está accesible, por tanto podéis descargarlo, porque es impresionante, porque describe el genoma del emprendedor. Entre el 3 y el 8% de la humanidad es emprendedora innata. ¿Qué quiere decir esto? Un emprendedor innato pondrá su proyecto en marcha y le moverá la pasión que tiene dentro con la idea que se le ha cruzado. Pero esa persona será feliz si tiene éxito una vez. Tendrá éxito, la venderá y se acabó la película. Ya veremos qué hace después. Las organizaciones grandes, que son las que crean empleo, tienen la obligación de innovar e innovar e innovar. Por tanto, tienen que explorar el talento interno para detectar a esos 3 y 8% y no permitir que se vayan, sino que se conviertan en intraemprendedores. Porque si una organización se le van los buenos, se queda con los no tan buenos. Entonces, estamos creando en muchas ocasiones hábitats de no intraemprendeduría. Tenemos que detectar ese 3 u 8% y se les pilla al vuelo. O sea, no hace falta hacer programas específicos ni grandes inversiones para hacer el análisis de ADN, para ver. No. Mirar a los ojos. Pedirles que hacerles elevator pitch, que os hagan un elevator pitch.
Y depende cómo cuenten la película, te estás detectando al 3 y al 8. Y si son de ellos, ábreles espacios para que intraemprendan. Y el talento en España es extraordinario, es extraordinario. O sea, comparto totalmente el dato que nos da Pilar, que lo vivo en el día a día sin tener el dato y acceso al 2020. Lástima que no tengamos más tiempo para seguir absorbiendo vuestras ideas y vuestra experiencia. Quiero daros las gracias a los cuatro por vuestra presencia aquí. Ha sido un lujo, como he dicho antes, teneros. Y a todos los demás, es que recasco, guztioi, y os animo a ir poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado hoy y eso, pasar a la acción. Gracias a todos.